Pues el guambito sí me ha resultado muy marrullero. Pero hijo de quién, compadre, En estos días, imagínese. con esos fríos que han hecho, Oiga, ¿qué quieres en hecho y bien, salió de la hombre? escuela, le dijo a la maestra: no se vaya, mijito, que usted está resfriado y se moja y se enferma. Estaba Le puede dar lloviendo. plomonía. Pues claro, le puede causar Quédese aquí, dijo. No, señorita, yo me un voy. mal de Dijo: eso, hombre. quédese aquí, que yo llamo a su mamá y le digo que usted se quedó aquí. Dijo: no, señorita, es que yo estoy acostumbrado a dormir con mi mamá en la misma cama. Dijo: pues se quede en la misma cama conmigo, le dijo la Oiga, pero maestra. qué buena persona la maestra, no le. Dijo: no, señorita, yo me voy porque es que yo estoy acostumbrado a dormir con el dedo en el Cripico. ombligo de mi mamá. Ah, pero también te da sus mañas, no le Dijo: diga. pues se queda en la cama conmigo y duerme con el dedo en el ombligo mío. Ay, qué condescendiente, verdaderamente es una gran maestra, compadre. A la medianoche, dijo la maestra, le dijo: mijito, ese no es el ombligo. ¿Cómo? Dijo: ni ese tampoco es el dedo, señorita. Oiga, compadre, pero mire cómo le queda la minifalda a aquella vieja de bien, oiga. Es que la minifalda es la televisión de los pobres. ¿Cómo que la televisión de los pobres? ¿Por qué? La minifalda es la televisión de los pobres, ¿no es que ahí se ven los dos canales? ¿Cuál es? El 7 y el comercial. Ay, compadre, pero ahora que se están. Y en Neiva pusieron ahora que es que antena repetidora y la televisión en Neiva. Y eso no sirve para nada. La ¿Cómo que no va a antena. servir en Neiva? Antena repetidora en la televisión y no, eso pues ya no sirven. ¿Cómo que no va a servir? ¿Es que no le da resultado la antena pues allá o qué? Don Pacho tiene un aparato grande y no le entra. No me diga, Oli. A la señorita Julia le entró una vez y no le ha querido volver a entrar. Debe ser que está mala la antena, de verdad, verdad. A la Rodríguez les entra hasta triple la imagen. No me digas. Uy, pues entonces no sirvió para nada, pues Y ya. al vecino mío se le para el pájaro en la antena y no le deja ver nada. No, no. No me diga, compadre. Pero bueno, debe ser que se dañó la antena entonces, la antena repetidora que Debe dice. ser, don Felipe. Pero verdad, veo unas minifaldas por ahí que les quedan es prácticamente al pelo, Muy ¿no? bien les quedan, Sí. Yo sí es verdad sufrir con esas minifaldas, ¿no? Usted cómo vive pisteando las guambitas en la calle, ¿no es cierto? No. ¿Qué fue? ¿Qué le Pues me pasó? encontré, me fui ayer a almorzar. Sí. Y entré a un restaurante, entré a almorzar, entré y me asenté. Se me sentó al frente una vieja minifalda. Usted hartando ahí su Yo almorzando y la vieja minifalda se me sentó enfrente y cruzó la pierna. Me hizo regar la mazamorra. ¡No, si ya va! Sí. Tía. Es que no se Uy, puede, don compadre, Felipe. pues no se ponga a pistearlas, compadre. Es que usted sí. Ay, compadre, usted va a tener que suspender ese alcohol. Deje de Eso me hartar dijo más el doctor trago. Espumas. El doctor Jorge Villamil me desaminó. Lo desaminó de y me dijo: todo. Emeterio, tiene que dejar el trago o las mujeres. Ah, decidirse entre dejar el trago O las mujeres. mujeres. Ambas cosas le están haciendo mal. Le dije: pues dejo el trago porque cuando esté viejo bebo. Esta mañana la sirvienta, don Emeterio, que me voy porque no me lo aguanto más. ¿Cómo? ¿Así nada de pesado estaba usted? Señor. No me fío. Le pagué el suicidio familiar. A Le todas. pagué las horas extras, su sueldito. Me dijo: ¿y don Emeterio no me va a pagar las prestaciones sexuales? ¿Cómo? Sí, también. Las prestaciones sociales serán lo que se pagan. Y se va y quedamos fregados porque en la casa, No, pues. hijo. Pero luego la suegra no está viviendo con ustedes. Sí, Póngala a señor, está con cocinar. yo. Sí, señor, ahí ¿Y qué está. tal está la vieja? La vieja regular, Dios se lo pague. Así, Natán. Pero está siempre entera la vieja, ¿no? Oye, ¿y el guambito qué fue de El guambito hay más o menos. ¿Y la mujer qué tal, compadre? La mujer ahí dándole. Oye, ¿y la novia que tiene por ahí? La novia ahí pasándola. Ajá, no se olvide de yo, compadre. Toda la costa tiene ambiente de mujer. Por ejemplo, en Barranquilla, el aeropuerto tiene nombre de mujer, Soledad. Ah, ¿verdad que se llama Soledad? Y es como las mujeres. Tiene zona negra y caño hediondo. Ah. Cartagena también tiene como ambiente así femenino. ¿Por qué, compadre? Tiene boca grande, boca chica y crespo. ¡Oh, de verdad, no! ¿Y San Andrés qué tal? San Andrés también tiene la misma, el ambiente también así como de mujer. ¿Por qué San Andrés también? Porque tiene callos, hoyo soplador y cueve Morgan. Ah. Pero muy bueno. En general, ¿verdad? Oiga, y en la costa, ¿cómo se harta de bien, no? Ay, Porque esa... hay unos restaurantes muy buenos ahí en todas partes. Esa comida del mar es muy buena. La comida, sí. Llegué a un restaurante y dije: hay ostras.
ostras. Dijeron, no, las mismas. Dije, no, ostras, mariscos. Dije, bueno, aquí no nos metemos en la vida de los demás. Son bestias. Y al fin que hartó. Pero, don Felipe, le cuento que se harta uno, guayán, una sopa de mariscos. Mijito, y tiene que ponerse los calzoncillos con antena tierra. Para botar la corriente. Oiga, ¿y usted qué está haciendo ahora? Yo hago el oficio de los muertos. ¿Cómo así, na, que el oficio de los muertos? Pues el oficio de los muertos lo hago yo. Barájeme la mejor porque yo no se la cumpliendo. El oficio de los muertos. Bueno, ya saben qué consiste, compadre. ¿Qué es esa vaina? Es que donde yo vivo hay tres viudas. ¡Deje de hablar tanta pajarilla! Usted siempre con sus chistes, ¿no, le? Dígame la verdad, ¿en qué está trabajando? Dígame en qué está trabajando. Yo soy laminador. ¿Sí? Laminador. ¿Y qué hizo ayer? Laminé. Ah, estuvo bien, claro. En diciembre del año pasado, el guambito que es que le compraron un gatico de regalo. Ah, un gatico, sí. Y le compré el gato y me fui a jalar al bus con el gato y no me dejaban entrar, que es que porque aruñaba a la gente. Y el bus, ¡harto de gente! Y yo con el gato y no me dejaban subir. Entonces me lo metí aquí por entre los pantalones. Pero ¿cómo vas a pasar el gato? Pues ahí se ahoga, hombre. Me aflojé el cinturón y me metí el gato y me senté en el bus y empieza ese mugre gato a aruñar y aruña y friega hasta que... Claro, no era pa' menos. Hasta que sacó una mano ahí por la botonadura el pantalón y escarbe y friega y dele y escarbe el gato. Y escarbe y friega el gato... Sacó una mano por la botonadura. En el bus y dos monjitas que iban al pie de yo mirando. Dos monjas, digan. Dos monjitas. Usted... Le dijo una monjita a la otra, mire, mija, de lo que nos salvamos, ahora tiene uñas. Anoche fui a un restaurante, pues allí que descubrí, bueno, es comida internacional. Ay, es así, no me la pierdo, compadre. Y si es invitación de usted, pues bueno, es internacional, de todas las naciones. El mesero es chino. Ay, el mesero es chino. La cocinera es de Bélgica. Ah, de Bélgica es la cocinera, entonces muy bueno. El administrador es francés. Bárbaro. El cajero es colombiano. Muy bueno, entonces. Entonces pedí un arroz oriental. ¿Arroz oriental? Me lo trujo el mesero y le dije, empecé a jartármelo y vi que tenía ahí como un pelo. Le dije, ay, oiga. Chay, ole, no sea bestia. Le dije, oiga, tenga más cuidado, mire el pelo aquí en el arroz. El arroz, sí. Dijo, no, don Emeterio, me dijo el mesero. Dijo, no, no debe ser de yo porque yo soy calvo. Ay, es calvo. Ese pelo debe ser de la belga. Claro, la cocinera, claro. Sí, porque ¿qué? Yo no soy como el viejo Cuncio más, me las queje si es muy miserable. Qué muy miserable el viejo Cuncio. Ay, el viejo, ¿cómo le parece? Le compró por la mañana calzones a la mujer y por la noche se los quitó. No. Ay, ese es muy miserable. Uy, no, si a bestia. Eso sí es el colmo de la miserable, esa compadre. Sí. Yo eso sí, cuando me casé, pasé la noche de bodas en vela. Ah, claro, ¿quién va a dormir una noche de esas tan emocionante, compadre? Pero ¿cómo le parece, compadre Felipe, que llegó un amigo por allá del Tolima y me contó que en el Espinal nació un burro sin rabo? ¿Cómo? ¿Un burro sin rabo? En el Espinal nació un burro sin rabo y están pagándole 10,000 pesos al que le ponga el rabo al burro. ¿Cómo? Eso es un fenómeno, compadre. Pues imagínese. Y mi Dios lo mandó a uno a este mundo, fue a trabajar. ¿A trabajar? Mi Dios lo mandó a uno a este trabajar. Mundo. Fui a trabajar, por eso le dio 10 dedos y un pipín. Ah, sí. ¿Y por qué no puede uno gozar también? ¿Por qué no puede gozar? Mi Dios lo mandó a uno a trabajar, por eso le dio 10 dedos y un pipín. Si lo hubiera mandado a pasar bueno, le había dado 10 pipín sin dedos. Bueno, no, hasta tiene razón. Pero, don Felipe, hay que ser muy cuidadoso para manejar el carro. Pues allá en la estranja... Sí. Hay que usar cinturones de seguridad. Eso es muy importante para no matarse uno pues, con una sí, chocada. Sí. Pues allá en Nueva York, eso hay que usar el cinturón de seguridad. Cuando estuve pues allá, llegó una muchacha colombiana y la invitó un paisano que es que a pasear en el carro y se metieron a unas carreteras de alta velocidad que es que expressway. Ah, freeway o no sé qué. Esas son unas carreteras bonitas que hay pues allá, ¿no? Y él se puso el cinturón de seguridad, le dijo a la muchacha, póngase el cinturón. Dijo, no, ¿eso para qué? No sé qué hizo. Dijo, póngase el cinturón de seguridad en la autopista esa. Dijo, no, no es necesario. Ella no se lo puso.
¿Y él sí se puso el cinturón? Y tuvieron un accidente. ¿Cómo? ¿Se chocaron? Sí, señor. Ay, no sea bestia, güey. La muchacha salió, pues ya quedó como a 50 metros de distancia. Ah, bestialidad. Llegó la policía, dijo al señor, al que manejaba el carro, dijo, fíjese, usted se salvó. No le pasó nada por llevar el cinturón de seguridad puesto. Y la guambita fue a dar lejos. Y vea dónde cayó su compañera. Y a usted no le pasó nada. Dijo que no me pasó nada. Mire a ver lo que ella lleva en la mano. Ay, Jesús Pedro. Por eso yo soy muy católico y muy creyente. ¿Qué va? ¿Usted qué va a ser católico? Ah, yo que lo conozco, compadre. Por eso usted yo... Usted no se sabe ni el Padre Nuestro, yo creo. Por eso yo soy muy católico. ¿Usted lee mucha historia sagrada? Estuve leyendo cuando iba nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. Ay, historia sagrada, lógico, sí. ¿Y qué sabe usted? Y dijeron los apóstoles, maestro, tenemos hambre. Maestro, tenemos hambre. Dijo él, que se hagan los panes. Y apareció los panes. Claro, era un milagro. Después, sí, maestro, tenemos sed. Dijo que se hagan los ríos. Y se aparecieron los ríos, sí. Maestro, las palomas tienen hambre. Dijo que se haga el maíz. Ay, pero vea qué milagros. Todos son milagros de Jesucristo, sí. Maestro, que el burro tiene hambre. Dijo que se haga la paja. Ay, señor.